Tenemos un modelo que no está, que no está, de, que no está transferido. Eh, nos organizamos en un nivel de atención primaria precisamente para llegar a todo el mundo y en condiciones de equidad. Este nivel llega al domicilio del ciudadano y además eh, hace una labor de, además de atención, de promoción, prevención, atención sanitaria, resuelve más del 85% de la demanda y hace un poco una labor de agencia delante de la persona, del paciente, para su circulación por el resto del sistema, cuyos recursos más sofisticados y más caros se concentran en un nivel especializado que tiene que tener unas normas de acceso si no queremos caer en ineficiencias importantes. Bien, estos son lo, el sistema sanitario que tenemos y que cada comunidad autónoma gestiona con sus peculiaridades, pero en esencia es este. El, las personas, una vez que son atendidas en el nivel especializado, bien como interconsultores, bien como en, en periodos concretos de la enfermedad, como responsables absolutos del paciente, lo tienen que retornar a atención primaria para que siga haciendo esa labor de agencia y eh, siga garantizándose la equidad independientemente de dónde viva la persona, si vive en el Alto del Pirineo o en el centro de Granada o en el centro de Madrid. Bien, este modelo no es por lo tanto casual. Este modelo se debe a las reglas del juego que tenemos, que nos hemos dado en España para la protección de la salud. Y este sistema tan redistributivo, desde luego, de, de, bajo mi punto de vista, constituye un auténtico buffer para la tranquilidad social, para disminuir las tensiones sociales. Porque imaginaros lo que podía ser, lo hemos visto recientemente en el COVID. Eh, Sabéis que el coste medio de una UCI de COVID son 55.000 euros. Imaginaros lo que hubiera sido sin tener un sistema solidario como es este que tenemos y redistributivo como es el Sistema Nacional de Salud. Bien, pues para empezar, un sistema de información del Sistema Nacional de Salud tiene que saber eh, qué efectivos tenemos y sabemos que tenemos, pues la cantidad aquí es lo de menos, pero. 13.000 centros de atención primaria, 43.000 profesionales de medicina en atención primaria, 38.000 de enfermería, que hacen 364 millones de consultas al año y que atienden a 29 millones de urgencias. Y en el SNS tenemos 467 hospitales bien propios, bien con conciertos sustitutorios o integrados en la red asistencial del, del SNS, donde hay 112.000 camas. Yo seguir midiendo por cama es algo que me da un poquito de fatiga, pero se sigue midiendo por cama y no voy a ser yo quien deja de medir por cama. 85.000 profesionales de medicina, 154.000 de enfermería, 83 millones de consultas externas, 4 millones de ingresos y 23 millones de urgencias. ¿A que os sorprende que primaria haga más urgencias que el hospital? A mí la verdad que la primera vez que lo vi también me sorprendió. Bien. 15% del presupuesto, 62% del presupuesto y la farmacia por receta, que no es imputable exactamente a ningún nivel, aunque ahora hay medios para hacerlo, pero la inducción de quien la ha mandado el primero puede condicionar el seguimiento de la prescripción y, por lo tanto, la imputación del coste a quien no lo ha prescrito inicialmente. Y por eso lo ponemos aparte, para evitar guerras de guerrillas, el 16%. Este es nuestro sistema, en esencia, en cuanto a composición. Eh, con recursos y, y gasto. Y, y unas pinceladas que os he dado de actividad. Bueno, pues para además poder medir estas características de nuestro sistema, saber si estamos llegando a todos, si estamos llegando con equidad, si, sea, si hay calidad en la, en, la práctica en la práctica clínica, si además estamos gastando el dinero lo mejor posible. Se monta este sistema de información sanitaria, que os comentaba, su origen fundamental está en la Ley de Cohesión y Calidad del año 2003. Si bien anteriormente había sistemas de información de carácter nacional y ya había transferidas algunas comunidades autónomas, pero no fue hasta la transferencia total del Insalud que se hizo la Ley General, de la Ley de Cohesión y Calidad en la que ya tiene toma carta de naturaleza el sistema de información sanitaria. ¿Qué nos dice la ley? Que hay que hacer un enfoque integrado de protección de la salud. Y además que debemos estar eh, en el marco nacional e internacional de los sistemas de información. INE en el marco nacional, Eurostat, OCDE, OMS en el marco internacional. Con la corresponsabilidad y consenso del Consejo Interterritorial. No puede ser de otra manera porque la información la vamos a aportar todos. Para eso se establece un órgano de participación y fuertemente basado en las tecnologías. Ya se decía en 2003 y eso pues la verdad que ahora mismo es algo que nadie, que nadie discute. Se nos decía que se aprovecharan los datos y los sistemas que ya existían, había que cubrir las áreas deficitarias. Por ejemplo, cuando empezamos a construir este sistema en 2003, de los hospitales se sabía muchísimo. De la atención primaria no se sabía nada, no había un sistema de información a nivel estatal, eh, ni de la atención primaria ni de muchas otras cosas, pero esa laguna era muy llamativa. Tenía que evolucionar con el modelo sanitario, evidentemente, ir incorporando las, las nuevas estructuras o las nuevas maneras de trabajar del sistema. Nos dimos unas reglas, que era que la validación de los datos se hacían en origen es decir, en confianza mutua entre las administraciones, con una metodología explícita, que es lo que más eh, calidad le da a un sistema de información, eh, con un análisis de esa, de esa metodología y de esa calidad, eh, con una obligatoriedad de suministrar los datos, la ley lo dice, que es obligatorio suministrar esos datos, y con tres eh, objetivos, que fuera la información que se difundiera, fuera pertinente, fuera puntual y tuviera... Amplia difusión. Unos, unos objetivos se han conseguido más y otros se han conseguido menos. Y esto lo dejo caer así pesadamente porque es una tarea absolutamente necesaria, que es la normalización, pero es muy árida. Afortunadamente hay gente que le gusta y entonces se meten las codificaciones, clasificaciones, semánticas y, en, y viven felices. Pero realmente es un trabajo de bajar a la mina y picar. Y sin él es muy, muy difícil tener un sistema de información que te ofrezca comparabilidad. Yo cada vez que voy a hablar de los big data y que te dicen, no, información de todo tipo de fuentes y da igual, normalizada que no normalizada, luego ya la normalizamos, la, el, el lenguaje natural que luego se codifica, que luego... Y yo cuando pienso que en el reciente sistema de información que hemos tenido que montar en el COVID, que es el de los positivos y negativos de PCRs en todos los laboratorios que hacen esa prueba, sabéis que se reporta desde el principio de la pandemia al Ministerio de Sanidad diariamente todos los análisis que se han hecho, tanto positivos como negativos, y os puedo asegurar que solo hay tres opciones, positivo, negativo y no concluyente. Para la PCR hay 24 modelos diferentes de recoger positivo, negativo y no concluyente. Entonces, claro, yo la verdad que siempre levanto la ceja cuando me dicen, no, no, el Big Data, esto, esto, esto está resueltísimo. Seguramente, pero dentro de más tiempo. Ahora mismo normalizar es vital, vital. Os decía, enfoque integral. ¿Y qué significa esto? Pues que tenemos que saber qué le pasa a la población, cuáles son sus características básicas, cómo está distribuida, cómo se encuentra de salud, qué determinantes tiene, cómo se mueve dentro del sistema nacional de salud, cuánto utiliza los servicios y qué expectativas tiene esa población. De la oferta. Pues desde la cartera de servicios hasta cómo garantizamos el acceso, qué recursos disponibles hay, cuántos se han utilizado, qué actividad han desarrollado y qué criterios y estándares de calidad tenemos definidos. Y en cuanto a resultado, pues eh, muchos son intermedios. ¿Qué cobertura se alcanza en prevención de problemas prevalentes? ¿Indicadores de calidad de los servicios? ¿Algún indicador de eficiencia en la gestión? ¿Son difíciles a nivel macro? ¿Satisfacción de la población? Y resultados en salud. Resultados en salud que, como sabéis, habitualmente son, están, están también influidos por otras variables que no tienen mucho que ver con el sistema sanitario, ni siquiera con el ámbito de la sanidad. Un indicador estructural de la OCDE, y, lo, y os, os voy a mostrar luego un gráfico, es la esperanza de vida en relación con el gasto per cápita en salud de los países. Cuando sabemos que la esperanza de vida, la sanidad es solo un factor más. Sin embargo, se acepta ese indicador. Y posiblemente la vivienda, las carreteras, la salubridad está haciendo más por, por la esperanza de vida eh, que, que, la, que, la, que, la, que la propia sanidad. Pero ahora parece que iban virando hacia esperanza de vida en buena salud. Y ahí sí que nos podemos sentir un poco más concernidos de decir, pues bueno, con nuestro, con nuestro per cápita y con esperanza de vida en buena salud, algo más tendremos que ver, pero aún así, muy, muy, muy discutible. Pero en fin, intentamos medir resultados y la mayoría, insisto, son intermedios. Corresponsabilidad. Del Consejo Interterritorial ahora, desde hace seis meses, existe una comisión de salud digital. Antes, directamente, esta subcomisión que veis aquí. Esta dependía directamente del Consejo Interterritorial. Ahora hay una Comisión de Salud Digital porque cambió la estructura del Ministerio y se creó una Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación. Y esa, la, la Comisión de Salud Digital son los máximos responsables de cada comunidad autónoma en materia de eh, transformación digital y sistemas de información. Y se, se, va, se apoyan dos subcomisiones. Una, la que viene existiendo desde el año... 2000, me parece, esto yo llegué al Ministerio en 2002 y ya existía, que es la subcomisión del sistema de información del SNS y otra subcomisión de servicios y tecnologías de salud digital. ¿Quiénes están ahí representados? Pues además del Ministerio, las comunidades autónomas y el Ingesa y las mutualidades del Estado, que también tienen que eh, participar del sistema de información. Y ahí lo que se pacta y lo que se diseña primero es el alcance y contenidos de los sistemas de información, las normas técnicas y los estándares, los flujos de cómo se integra esa información, los productos que vamos a ofrecer y cómo se difunde. Por lo tanto, este es un sistema de información en el que ha trabajado y trabaja muchísimas personas eh, de, de todas las comunidades autónomas. Bueno, aprovechando datos y mejora de innovación, pues se aprovechó todo lo que se pudo. Todas esa información y estadísticas que había en el Ministerio de Sanidad, previas a las transferencias, otras operaciones estadísticas que están en Plan Estadístico Nacional, la de mortalidad, esa no la hacemos nosotros. Esa la hace el INE desde 1852, me parece, o algo así, que ni se llamaba INE ni se llamaba Estadística de Mortalidad por Causas. O los de accidentes de tráfico o los de accidentes de trabajo. Ahí hay un montón de fuentes que están en plan estadístico y que nos vienen muy bien para conocer aspectos relacionados con la salud. Estadísticas que eran muy, estaban muy desarrolladas en comunidades autónomas y que hemos procurado que convergieran en una estadística del Sistema Nacional de Salud. Y por último, tenemos que dar respuesta a los requerimientos de las bases de datos internacionales, de las cuales ejercemos la corresponsalía en el Ministerio, fundamentalmente Eurostat o MS. Y la OCDE. Entonces, bueno, pues se ha, se ha intentado a lo largo de este tiempo pues mejorar los contenidos, cubrir esas lagunas que os comentaba, adecuar un poquito. El hospital de día no existía cuando empezamos con esto prácticamente, ni la cirugía mayor ambulatoria era algo muy testimonial, los procedimientos ambulatorios también. Y sobre todo, ahora mismo lo que hay es una eclosión de las tecnologías. Eh, brutal y que además todavía no está en su esplendor. Se va a notar fundamentalmente en los próximos cuatro o cinco años, yo creo que se le va a dar la vuelta al sistema de información sanitaria. La normalización, os decía, pues bueno, tendemos en sanidad a no escribir bien, tendemos a no entendernos, tendemos a llamarle a cada uno una cosa por su nombre, eh, por un nombre diferente, quiero decir. Eh, para empezar, no teníamos normalizado siquiera ¿Cómo se identificaban a las personas? En general, se identificaban por el número de historia clínica que tuviera. Y una persona podía tener tantos números de historia clínica como sitios donde hubiera sido atendido. Por lo tanto, eso, si eso se llama identificar, que venga Dios y lo vea. En el mejor de los casos, se utilizaba el número de seguridad social, que como sabéis, en muchos casos no define a una persona, sino a la persona y a sus beneficiarios. Por lo tanto también bastante guasa, tenía esa identificación. En algunos casos se ponía el DNI, no en muchos, pero además es que los menores de 14 años, que son varios millones, no tienen obligación de tener DNI. Y mucha población extranjera no tiene DNI. Unos tienen NIE, pero otros no lo tienen. Por lo tanto, empezamos una labor de, de identificación y de, de acuerdos. Y entonces, estos son los acuerdos fundamentales que hay en el Sistema Nacional de Salud. Para la identificación de las personas, el código de identificación de la tarjeta sanitaria. Para la identificación de los recursos, una clasificación procedente de OCDE que se llama UCOM2, que lo que hace es desplegar los centros en función de si son... Centros con asistencia con internamiento, centros con asistencia ambulatoria, centros no sanitarios con servicios sanitarios y establecimientos, farmacias, ópticas, ortopedias, botiquines, etc. Y esa clasificación, que es internacional y que es el, la que nutre al sistema de cuentas de salud, es la que se adoptó eh, a, a través de un real decreto para identificar los centros, servicios y establecimientos sanitarios en España. En la codificación de morbilidad, mortalidad y procedimientos clínicos ya llevábamos bastante adelantado, porque en atención es especializada, hospitalaria fundamentalmente, eh, la CIE, la CIE 9MC, que la dejo aquí porque es que ha estado 25 años con nosotros, eh, estaba muy cuidada con un comité técnico muy importante. Andalucía y, por ejemplo, ha contribuido de una manera tremenda al desarrollo de la CIE. Eh, ahora estamos en la CIE 10 desde el año 2016 y en atención primaria, pues eh, división de opiniones. La, el 50% de las comunidades autónomas utilizan CIE, 9 todavía. Eh, yo creo que solo una utiliza ya la 10. Y la otra mitad, la, el, la clasificación de la Wonka, CIAP 2, porque eh, primaria se siente más cómoda eh, clasificando con CIAP. ¿Qué hemos tenido que hacer? mapear Cuando no se puede llegar a un acuerdo pues se, se mapea y la mitad de las comunidades, luego veremos algunos datos que sabemos de primaria, pues nos mandan los datos en CIAP y los, en la otra mitad en CIE. Mapean regular, pero hacemos lo que podemos. En la información clínica se pactó también eh, para interoperar la información clínica y que un informe eh, se viera en un mismo, con un mismo modelo de datos independientemente de en qué comunidad autónoma o en qué servicio de salud se hubiera generado, se pactó con las comunidades autónomas una serie de contenidos clínicos relevantes que eran los que interoperan y los que son interoperables, aunque la mayor parte de los profesionales no saben que existen, que son los informes de alta de urgencias, los de consulta externa, atención primaria, laboratorio, pruebas de imagen y enfermería, al que se ha unido uno de otras pruebas diagnósticas. Estos son documentos con un modelo de datos que están aprobados también en un real decreto que tiene definido ese modelo de datos y cuáles son sus codificaciones. Y son se paquetizan en forma de PDFs, se le pone una cabecera de mensajería y se hacen interoperables pero de visu. Es como si el paciente llevara el informe en el bolsillo. Hay dos que no son, eh, que no son documentos. La historia clínica resumida y la historia de primaria. La historia clínica de, de resumida es un destilado de la historia clínica en el momento que lo solicita un profesional de otra comunidad autónoma del paciente que tiene los principales datos importantes para no tener ningún problema con la seguridad del paciente por no conocer algún dato previo. Y esa, esa se produce sobre la marcha y se puede luego consultar en formato HTMLM o... En PDF, pero se construye sobre la mancha, no, marcha. No son informes cerrados como los otros, que una vez que se cierran, se ponen a disposición del resto de comunidades autónomas para que se consulten. Luego, si queréis, cuando hablemos, en el, cuando abramos el turno, hablamos más de esto. Bien, en esa historia clínica resumida, que además ahora empezamos a interoperar con Europa, Comunidad Valenciana va a ser la primera y Andalucía la segunda, se pacta utilizar como herramientas semánticas NOME. Las herramientas de, mortal, de morbilidad, mortalidad y procedimientos clínicos son ya las que había para identificar al paciente. Con Europa ha sido imposible pactar un código porque muchos países no tienen tarjeta sanitaria, pero nosotros vamos a utilizar la tarjeta sanitaria porque es al que tenemos referida su información y los estándares, los estándares tecnológicos abiertos siguiendo los criterios de la UE. Y luego, por último, hay pactado en el sistema de cuentas el, el System Health Account de OCDE Eurostat, eh, la clasificación de la, de la ICOM, eh, además de lo que os comentaba, de cómo identificamos los centros para poder también luego clasificar por proveedores. Bien, estos acuerdos de normalización, pues os lo comentaba, personas, tarjeta sanitaria. ¿Qué se hizo? Pues como veis, esto es el código del Sistema Nacional de Salud. Este es el código, el CIP o el CIPA autonómico, pero se le ha añadido en todos los casos un código del Sistema Nacional de Salud que vincula a cuantos códigos de tarjeta pueda tener una misma persona porque haya vivido en más de una comunidad autónoma. Este otro código que se señala aquí, que es importante conocer, es el código de país. Por un, es una norma eh, ISO. Este es el código de país que nos está hablando de que es una tarjeta personal que el 724 es españa y que el 122 es castilla y león. de acuerdo. dispositivos. todos esos dispositivos con esa codificación están en el registro de centros, el registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios que nutre cada comunidad autónoma, las, un las unidades responsables de su autorización y, su y de su modificación tienen que hacer los registros continuamente y actualizar continuamente ese registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Este registro nació con carácter garantista. Yo no sé si recordáis una época, hace ya bastantes años, a principios de los 2000, que hubo unos temas de intrusismo en cirugía plástica que fallecieron algunas personas, pues porque, bien, pues se, este registro se introdujo en ese momento para dar garantía a los ciudadanos de que el servicio o establecimiento al que iba estaba autorizado por una autoridad sanitaria. Pero realmente lo que nos sirve es de fuente para conocer todos los centros, servicios y establecimientos que tenemos, además de ese servicio al ciudadano, que es muy importante. El registro de profesionales, bueno, pues está en curso. Este registro de profesionales a mí me recuerda un poco a la Sagrada Familia y yo le tengo mucho cariño a mis compañeros de la Unidad de Ordenación Profesional del Ministerio y reconozco que es muy difícil. Pues porque ha habido que expurgar desde muchas bases de datos de colegiación que estaban muy caducas, hasta bases de datos de todas las consejerías, hasta el privado privado que no estaba más que en un colegio y luego con unos datos que no eran, y que se está, está todavía en construcción, pero que ya creo que, tiene, que contiene más de 200.000 registros de profesionales. Eh, la morbilidad, mortalidad, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pues eh, lo, os lo contaba antes y en, en el caso de los medicamentos, el nomenclator ATC es el que se está utilizando, que está mapeado con SNOMED. Eh, en, en la información clínica ese modelo de datos, en estas herramientas semánticas, como os decía, es SNOMED. Yo no sé si conocéis o habéis oído hablar de SNOMED. Es algo que eh, introdujeron en nuestro sector los anatomopatólogos y que, y que es, una, es una herramienta semántica que lo que te hace es que te convierte a código, no solo una palabra, sino incluso un concepto. Entonces, es una especie de antivabel. El ejemplo más clásico que se puede poner es, yo le llamo infarto de miocardio a lo de mi paciente, tú le llamas cardiopatía isquémica, nos estamos entendiendo. Si mi ordenador le llama de una manera y el tuyo de otra, no se van a entender. Entonces, yo le puedo llamar como quiera y además se lo puedo llamar en francés, que me lo va a traducir al español y además a ti te lo va a presentar como tú le llames. Esto que parece como magia potagia, en el fondo lo que es son códigos y códigos y códigos y códigos y códigos, que tienen sentido, que se coordinan y se poscoordinan y que un código te está diciendo esto, es una lesión en el pulmón derecho, que ¿Eh? entonces es Nome, apuntaros el nombre porque vamos a trabajar todos con Nome. Y lo que tenemos que intentar es que los profesionales les pase inadvertido, que trabajen con SNOMED sin enterarse, que las aplicaciones lo lleven por debajo y que los profesionales trabajen cómodamente porque los matamos a clics y no les dejamos hacer muchas veces su tarea asistencial. Y el gasto sanitario, como os contaba, que además tiene tres enfoques y es muy interesante el sistema de cuentas de salud. En España disponemos de dos sistemas de contabilidad: en las cuentas nacionales, el gasto sanitario público. Y por otra, el sistema de cuentas de salud, que es el que os comento que está homologado en la Unión Europea, que habla por fuente de financiación, por proveedor y por eh, financiación, proveedor y. Mm, bueno. Pues se me ha, no, no sé cuál es el tercero. Yo supongo que ahí lo podréis leer: es, por, por, es la fuente de financiación, quién provee el servicio. Ah, y cuál es la modalidad de prestación. Si, son, si, es, si es una modalidad, os comentaba, con sin internamiento, etc. Por función, le llaman. Perdón. Bueno, de la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria, yo cada vez que llega una pregunta parlamentaria al ministerio diciendo que hay que poner la tarjeta sanitaria única, se me cae la morada al suelo. Porque desde 2010, todas las comunidades autónomas trabajan con la misma base de tarjeta sanitaria, que es la del Sistema Nacional de Salud construida entre todos. Y paciente que se mueve, paciente que pasa por esa base de datos. Por lo tanto, y el formato de cada tarjeta, si a eso es lo que se refiere con tarjeta sanitaria única, pues no sé, tiene poca relevancia, sinceramente, tiene muy poca relevancia. Lo importante es que la tarjeta funcione y sea interoperable entre todas las comunidades autónomas. Y os decía, eh, en la base de datos cuando las comunidades autónomas fueron volcando sus datos, cuando se transfirió el Insalud, los consejeros que recibieron las competencias decidieron no deshacer la base de datos de tarjeta. Invitaron al resto de consejerías a incorporarse a esa base de datos común. De aquella no tuvo mucho éxito la propuesta, estas comunidades siguieron manteniendo la base de datos, pero luego salió la ley de cohesión y calidad y luz obligatoria. Y con la incorporación de la última comunidad autónoma en, noviembre, en diciembre de 2010, cosas de palacio van despacio, eh, desde 2010 funciona esta base de datos con total normalidad y asigna a cada persona un código de identificación personal único al cual van vinculados todos los códigos, como os decía antes, códigos a los que a su vez va vinculada la información clínica y de receta. Y por eso es posible, entre otras cosas, la interoperabilidad de la información clínica en el Sistema Nacional de Salud, que tiene mucho que desarrollar, pero que ya tiene una buena parte desarrollada. Fuentes que tenemos. Esto en cuanto a normalización. Pues unas, las encuestas. ¿Y qué nos dicen las encuestas? Pues el estado de salud poblacional. Encuesta nacional de salud, 30.000 domicilios visitados cada dos años y medio. Encuesta europea de salud obligatoria por reglamento de Eurostat. Cada otros dos años y medio se hace la europea, que curiosamente no incluye a la población de 15 y menos años. Hemos optado ya con el INE. En fundir las dos encuestas y se va a llamar la encuesta de salud de España ya no se va a llamar ni nacional de salud ni europea de salud y va a proveer de datos tanto para eurostat como para uso interno porque recoge todas las exigencias de eurostat y amplía a las necesidades que veníamos nosotros cubriendo con la encuesta nacional de salud eh, de determinados aspectos que la europea no incluye entre otros la población infantil. Bueno, pues ahí sabemos además los determinantes, los estilos de vida, el entorno físico y social, porque se pregunta en la encuesta nacional de salud, cómo, si se ha accedido al sistema nacional de salud, cuántas veces, si se han hecho los screenings de cáncer de colon, mama, eh, cuello de útero, eh, si, cuántas veces se ha ido al especialista, cuántos medicamentos se ha tomado, si se ha automedicado. Es riquísima la encuesta nacional de salud. Por otra parte tenemos las expectativas y valoración de los ciudadanos, que las medimos a través del barómetro sanitario que se hace desde mil, en 1993 en la famosa comisión abril Martorell. Los que tengáis una edad aún no sonará. Se llamó a un sabio, a un sociólogo que se llamaba Blendon, que eh, inco, in, 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 incorporó a España una metodología de eh, averiguar las expectativas y opinión de los ciudadanos respecto al sistema sanitario. Y desde entonces se viene haciendo esa encuesta, interrumpida ahora por la pandemia. Era una encuesta domiciliaria, hecha a 10.000 personas con representatividad a nivel de comunidad autónoma y ahí íbamos sabiendo eh, qué pensaban de nosotros. Y ahora vamos a incorporar una nueva, una, una nueva manera de medir también resultados en pacientes, los famosos PROMS. De la mano de la OCDE, con un proyecto que se llama París y que va a estudiar en una primera fase eh, resultados, eh, los resultados eh, objetivados por los pacientes de su paso por atención primaria. Empezamos el piloto, espero que en enero, y bueno, pues os iremos contando. Vamos a ver si es, quiere ser como una especie de PISA de la sanidad. Pero bueno, es el París, eh, la OCDE está muy optimista, nosotros la verdad es que le vemos bastantes problemas, pero vamos a confiar en que eh, un proyecto tan grande eh, pues va, y, y, tan, y tan ambicioso pues va, va a tener éxito. ¿Qué más fuentes tenemos? Los registros administrativos, empezando por la base de datos de población protegida, la que os contaba, tarjeta sanitaria, entre comillas, porque es la base de datos poblacional más grande de España. Están todas las personas. La del DNI no tiene niños ni extranjeros que tengan nie. Esos están en otra parte. La de Hacienda no todo el mundo declara. Eh, las de Seguridad Social no todo el mundo tiene relación con Seguridad Social. Esta base de datos tiene toda la población, incluida la que no tiene residencia legal en España, salvo que esté escondida y no haya querido que le asignen un médico o tal. De hecho, la vacunación ha servido. Para que personas que en su vida habían ido a obtener la tarjeta sanitaria eh, fueran. Y os hablo pues, de personas que no van a utilizar nunca los servicios públicos, pero que para vacunarse pues, han, tenido que, han tenido que obtenerla. Por lo tanto, es la base de datos más grande. ¿Con quién se relaciona? Pues con la base de datos de asegurados del lins con, la base, con las bases de datos de mortalidad del INE para depurar de funciones, con las bases de datos de hacienda para asignar el código de aportación a la farmacia de cada persona, y yo creo que con estas tres ay, con, y con los ficheros de pensionistas para poder también cambiar de activo a pensionista cuando una persona cambia de estatus, con el SEPE porque también sabemos las personas que están paradas y que son parados de larga duración que también tienen que Tener farmacia gratuita. Es decir, es una base de datos que es una base de datos riquísima y la de cada comunidad autónoma ultra rica, porque además relaciona con zona básica de salud, con médico de primaria, eh, eh, ahí podéis ligarlo con las prestaciones que se haya hecho al código de cada tarjeta. Entonces, es una base de datos que es de una potencia tremenda. Eh, los centros y servicios son un registro administrativo, los profesionales son un registro administrativo. Los recursos materiales salen de registros administrativos, a nosotros se nos pasan unos formularios. La alta tecnología o el gasto son registros económico-administrativos. Y por último, los registros clínicos, siendo la reina la historia clínica. Si os dais cuenta, la historia clínica recoge información de identificación de la persona, de la entrevista y la exploración, las pruebas diagnósticas, las interconsultas que se han hecho. Los procesos hospitalarios, las EDOS, los profesionales, el dispositivo que ha atendido, es la fuente más rica que hay de datos. Hay que considerarla siempre como un instrumento de trabajo de los profesionales. A ver, su primera función es atender. Y el uso secundario de los datos, como su propio nombre indica, es secundario, pero muy importante pero muchas veces hemos cometido el error de hacer a los profesionales recoger cosas y cosas y cosas y cosas sin relación con la patología que tenían delante que ha llevado a que muchas veces pues vayan en automático entonces ahí tenemos que ser todos astutos y decir no no tú recoge lo que necesitas para tratar al paciente la explotación secundaria la haremos después y todo lo que sea administrativo precargárselo no no hacerles trabajar en ese en ese esfuerzo. Os dejo aquí, y no, no os lo voy a explicar porque no os quiero tan mal, eh, todas princip las principales fuentes. Las que están marcadas en rojo son las que mantiene el Ministerio de Sanidad. Las que están en azul y que se hacen siempre, insisto, en combinación con las comunidades autónomas. Las que están en azul son fuentes de otras, de otras administraciones. Os hablaba antes del INE, del Ministerio de Trabajo para los Accidentes Laborales, del Ministerio de, del Interior para los Accidentes de Tráfico, la EPA, que es del INE, los profesionales colegiados, que es también del INE. Las que veis con línea discontinua son bases de datos que están en construcción. Veis ahí que hay una que se llama BDCAP, que vamos a hablar un poquito de ella, que es la base de datos de clínica de atención primaria, que es una gran desconocida y que es un cañón de base de datos. Los PROMS es París, lo que os contaba. BDCAP está dando ya servicio, que veis que no tiene eh, línea discontinua, al estado de salud, está dando servicio a la actividad, está dando servicio a la morbilidad casuística atendida y está dando servicio en res a resultados en salud. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero costes esto, así como los costes hospitalarios, está todo muy rodado y es un clásico. lleva muchos años y tengo que agradecer a la escuela andaluza de salud pública y a carmen pérez en concreto que nos ayudan en este tema de hospitalización y cálculo de costes y tipificación de hospitales. Eh, en primaria, la imputación de costes, pues está un poquito más, vamos, un poquito más, no está bastante más retrasada. bueno. Protección de datos de la UE, evidentemente, y Plan Estadístico Nacional, que es como un cerrojo. Pero es un cerrojo que hay que entender. Muchas veces nos escriben del portal de la transparencia y nos ponen a escurrir. Usted me tiene que dar los datos por hospital. Dice, pues yo no le puedo dar los datos por hospital. Porque si la operación estadística está en Plan Estadístico Nacional, planes, estar en Plan Estadístico Nacional significa que no puede rechazarse dar la información, te cae una multa si eres un privado, y una sanción administrativa si eres público. Pero que te garantizo a cambio que no voy a dar tu identidad. Y si la unidad informante es el hospital, yo no puedo dar ese, ese nombre del hospital. Tendré que agrupar y decir los hospitales de Madrid, los hospitales de Sevilla, o los de la comunidad autónoma, o los hospitales de no sé cuántas camas, pero no voy a poderte dar el dato del hospital concreto de Calahorra donde además pues seguramente acabas llegando a la conclusión incluso a quién están tratando entonces protegido por la, las normas generales europeas y nacionales de protección de datos y por el secreto estadístico que nos impone el plan estadístico nacional esto quiere decir que no se puede trabajar con ellos todo lo contrario se puede vincular todo pero se anonimiza después bien esto os lo dejo también para que sepáis desde qué año eh, hay información y existen estas bases de estas fuentes que os, contaba, que os contaba anteriormente. Bien, cuando nos acercamos al sistema de información del Sistema Nacional de Salud, podemos ir de turistas. Y entonces, pues vamos a ver, a ver lo que hay, unos datos que me den, que sean facilitos y tal. Para eso, lo que tenemos fundamentalmente es, pues... Cosas muy masticadas. Por ejemplo, tenemos un documento que se descarga en un PDF, nada más entrar en el portal, que ocupa un folio y que nos habla de la población, cuántos somos, cuántos nacemos, cuántos se mueren. Eh, esto está actualizado a 2019. Eh, el estado de salud, porque la última encuesta, no, perdona 2020, porque ya ha habido europea. En, en el 2020, cómo es nuestra cobertura, qué estilos de vida tenemos, cuántos fuman, qué actividad física hacemos, eh, ¿qué, qué consumo de alcohol, de drogas, cuántos profesionales tenemos, qué, qué recursos tenemos asistenciales y qué actividad se realizan en, en esos centros, esos profesionales. Y como veis ahí, pues está desde las operaciones que se hacen hasta los días medio de lista de espera, 115 días tiempo medio de espera. Había en diciembre de 2020, ahora vamos a publicar ya en próximos días la, fecha, la, la cifra de, de 30 de junio de 2021. Quien quiera darle un vistazo al Sistema Nacional de Salud o al gasto sanitario, ahí vemos el gasto sanitario público y privado. Aquí también quiero haceros llamar la atención de una cosa que yo insisto mucho. Cuando se habla de gasto sanitario privado y la privada, que no es lo mismo que el gasto sanitario privado, dice es que nosotros tenemos el 3% del 2 y pico por ciento del PIB. No. Ese gasto privado, en su inmensa mayoría, son el copago a la farmacia, la atención odontológica, órtesis y prótesis, la aportación del usuario. Lentes, audífonos, etcétera, etcétera. Y las medicinas de venta libre. Evidentemente que es privado, es gasto que sale de mi bolsillo, privadísimo, privadísimo, pero no es el peso de la privada, que es algo que se, que se manipula mucho las semánticas, que es muy importante. Entonces, bueno, el 2,7% del PIB es el, es el privado, el público es el 6,6% del PIB. Y como veis, pues aquí de un vistazo vemos a qué van destinados. Eh, vemos cuántos euros por habitante nos gastamos en España y cómo lo estamos distribuyendo. Da, eh, personal, consumos intermedios, otros y los conciertos. Y toda esta información está luego desagregada por comunidad autónoma. En la opinión de la ciudadanía, ese sí que es el 19, porque no hemos vuelto a hacer barómetro, pues lo que piensan de nosotros. Siete de cada diez personas piensan que funciona bien el Sistema Nacional de Salud, pensaban en 2019. Yo estoy muy expectante a ver qué pasará en 2022. Cuando lo retomemos, más de dos personas creen que necesitan cambios y 0,7 me parece que es, piensan que hay que rehacerlo completamente. Esta es la famosa pregunta Blendon, que además se hace en varios, en varios países de la Commonwealth y de los últimos datos que hay en España es donde tenemos mejor opinión. Australia, Canadá, eh, Reino Unido. Bien. Esa es la valoración que dan los usuarios en una líquida de 1 a 10 a los diferentes servicios que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Como veis, las urgencias, pues es quizá el servicio peor valorado, pero aún así obtiene un 6 sobre 10. Esta también se encuentra fácil. Eh, seguimos de turistas en el, sistema, en el sistema de información. Os comentaba, mirad España cómo estamos. En cuanto gasto sanitario total por habitante en poder de paridad de compra en dólares USA, Respecto a la esperanza de vida en nacer en años, los mejores, seguidos de cerca por los italianos, pero tenemos al menor gasto la mayor esperanza de vida. Bueno, pues este indicador que es tan venerado en la Unión Europea, yo no sé el profesor Martín si sí querrá aportar algo en el debate, pero a mí pues me parece que queda, me encanta porque quedamos muy bien, pero yo no sé si realmente estamos, estamos transmitiendo lo que queremos transmitir. Bueno, también podemos ver muy fácilmente, sin necesidad de entrar en profundidades, pues que esto ha sido como ha evolucionado desde 1993 que tenemos datos eh, de los problemas de salud prevalentes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes. La hipercolesterolemia, habéis visto la bajada que ha pegado. Estamos vendiendo estatinas a punta pala, pero bueno, de salud sirva. Sabéis que hay un no hacer en cuanto a personas mayores de 85 años con estatinas. Qué bueno. Podemos ver también de manera muy gráfica, la, esto procede de la base de datos de atención primaria que sigue a una cohorte de 5 millones de personas todos los años eh, y, y extrae datos de su historia clínica y los vuelca en este sistema de información. Lo que se hizo fue una, un muestreo eh, eh, polietápico. Primero se muestrearon zonas básicas de salud que representaran... Medio urbano, medio rural y medio, medio semiurbano. Y después de ahí eh, se ha seleccionado, perdón, no es, es, no es polietápica, es casi monoetápica, porque luego se hace toda la población que ha acudido a la atención primaria de esos centros de salud, que se mantienen estables en la serie, su información clínica se recoge y se trabaja en esa base de datos. ¿Qué ha podido cambiar? Personas que, se han, que han fallecido, lógicamente nuevos nacimientos, personas que se han ido a vivir a otro sitio o han cambiado de centro, pero por lo demás hay, se mantiene muy estable la población a la que estamos estudiando. ¿Qué nos dice esa base de datos que infiere, porque es una fracción muestral del 10% de la población? Eh, infiere inf, eh, inferencia poblacional. 3 millones de personas diabéticas en España, el 3,4% de tipo 1. Esto ya diagnosticado en la historia, esto ya no es autodeclarado. En la encuesta, y además sabemos la prevalencia por hombres y por mujeres. Pero además, y sigo con este ejemplo, conocemos la comorbilidad que tienen los pacientes con diabetes y sin diabetes, en retinopatía, como veis, en las barras más oscuras son las personas con diabetes, en cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca o en trastorno de los lípidos, o en insuficiencia renal crónica, o en las neuritis eh, o neuropatías periféricas. Como veis, pues no es nada que no supiéramos. Viene en los libros de medicina, pero aquí lo estamos viendo y, queda, y está registrado en la, en la historia clínica. Pero también sabemos, en función del nivel de renta, muy grosero porque es el del copago, que es la fuente de información que tenemos a través de la tarjeta sanitaria, sabemos que la renta influye, pero influye de verdad, o sea, registrado en historia clínica y de manera. Cuasi censal, es una cuasi cohorte, no llega a ser una cohorte, pero inferible a población absolutamente. Entonces, las personas con renta muy baja y baja, pues como veis, eh, tienen más posibilidades de tener una diabetes que las personas con rentas más altas. Ese tramo de 18 a ,99 99.999 es un desideratum, porque no es lo mismo ganar 18.000 euros que 99.999, pero es el tramo que nos proporciona la base de datos de tarjeta sanitaria que nos pasa Hacienda de las declaraciones de la renta anuales para que pongamos el copago. Pero, en fin, ahí si pudiéramos tener dos o tres tramos, pues seguramente explicaríamos mucho mejor las cosas. Como os comentaba, bueno, eh, también fácilmente se ve esa evolución, os decía el barómetro sanitario. Bueno, pues desde 2009, porque no me he querido ir más atrás, porque es del Paleolítico Medio, y se ha mantenido esta pregunta siempre. Pues como veis, eh, en el 19 había más gente. Si, si os dais cuenta, en el 2013-2014 bajó bastante la percepción y subió la de que necesitaba cambios importantes. Sin embargo, ahora vuelve a ver en el 19, perdón, que ha cambiado mucho la vida desde entonces. Volvía a ver un porcentaje importante de personas que pensaban que funcionaba bien y muy pocas que pensaban que había que rehacerlo completamente. Esta era la valoración que os comentaba. Pues eso lo puede ver el visitante de manera bastante fácil. Luego, yo no sé si aquí tenemos internet, pero tenéis los enlaces para ver, para ver por dónde se entra a ese paseo por el sistema. Cuando ya vamos en plan explorador y tenemos que bajar un poquito al subsuelo, pues tenemos otra serie de herramientas que están en este enlace, que lo que nos proporcionan son una serie de aplicaciones de consulta que ya... Eh, quien quiera tener la información tiene que tener un poco de idea de lo que está buscando, de cómo buscarlo, de cómo combinarlo, porque las aplicaciones interactivas te dan bastantes opciones para que tú puedas combinar variables. Bien, eh, antes de llegar a las aplicaciones interactivas, lo que tenemos son descargas en hojas Excel. Esto es para el explorador menos avezado. Esto es, por ejemplo, la valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses. Os comentaba que era la encuesta de 2020. Y a esto, como veis, es también por clase social. Yo creo que es que mmm, tenemos una información muy rica para conocer determinantes que no la estamos utilizando muchas veces y que nos estamos buscando la vida por otros lados cuando la tenemos aquí, porque esto está por comunidad autónoma. Y en algunos casos mmm, hay estadísticas que están por provincia. Entonces, yo creo que, que eso pues es importante saberlo. Bueno, pues nos podemos descargar el Excel de, de la encuesta nacional de salud. O nos podemos descargar, descargar el Excel del barómetro sanitario. O podemos buscar informes, pero ya no son esos dípticos como los que os he enseñado antes. Ya hay que irse al informe. Ahora que está tan de moda la salud mental, ¿qué nos está diciendo la BDK? Pues que tenemos ese porcentaje de personas, eh, sobre, sobre 100.000 personas, eh, perdón, sobre 10.000 personas. Eh, que tienen trastornos eh, de, o estado de ansiedad, trastornos de ansiedad o, o estado de ansiedad. Psicosis, alteraciones cognitivas, infancia y adolescencia, es decir, todo eso que sale de la base de datos es la patología mental que tenemos diagnosticada en atención primaria. Y esto está también por comunidad autónoma. O podemos ver también en informes más elaborados, eh, pues eh, sigo con la salud mental. Eh, los, la, los trastornos depresivos por grupos de edad, por si eres español o extranjero, por nivel de renta, por si tienes trabajo o no, que también nos sale de la base de datos de tarjeta, o por qué tamaño municipal vives, en qué tamaño de municipio vives. Eh, resultados, hablábamos de resultados, estos son resultados intermedios. Control de hipertensión arterial en, en personas con hipertensión, diastólica. He hecho, diastólica por debajo de 90. Pues ahí además veis esta, esta transparencia, que no me había dado tiempo a hacerla en bonito, ahora está de más comunidades autónomas, eh, está costando mucho eh, extraer los datos de la historia clínica, por eso os digo que nada es fácil. Como veis, pues el control cambia mucho de la, según la edad que se tiene, eh, se, se aproxima el 90% las personas diagnosticadas de hipertensión que tienen una diastólica por debajo de 90. Cambia mucho con la edad, cuanto más joven, menos control la tienes. Cambia mucho si eres español o extranjero, es decir, esto se puede hacer la significación estadística. Ahora yo lo estoy diciendo de coloquio. ¿no? En función de la renta, hay algunos cambios. Curiosamente, eh, las rentas medias, y además sale repetidamente en los años, eh, tienen mayor control. Activo desempleado no muestra unas diferencias significativas. Nivel, eh, tamaño poblacional eh, tampoco. Y, por comunidad autónoma, como veis, pues sí hay diferencias estadísticamente significativas si obtenéis los datos. Yo me miraría a ver cómo estoy, miraría a la comunidad autónoma que mejor control tiene y me iría a hablar con ellos a ver lo que están haciendo. Esto es lo mismo, pero en los pacientes con diabetes. ¿Cómo tenemos controlada la tensión arterial de los pacientes con diabetes? Resultados intermedios, criterios de buen control. Es muy difícil resultados finales no me voy a extender. O esto mismo en pacientes con cardiopatía isquémica. ¿Eh? Lo mismo, lo mismo. Quiero decir que es que la riqueza que nos dan esa, esas bases de datos, pues es tremenda. La hemoglobina glicosilada en los diabéticos, que como veis, pues los jóvenes tienen un control de su diabetes pues muy inferior al de las personas más mayores. Como veis, los de renta baja, se controlan peor su diabetes. Y por tamaño de municipio no hay diferencias significativas. Lo que se ve ahí estadísticamente también se confirma. Se puede ver por comunidad autónoma, evidentemente. O todos los antiagregados que tenemos, como tenemos su INR, como tenemos controlada esa antiagregación. Bien, no os aburro más, pero estos son mayores de 65 años con fibrilación auricular. Es que se puede elegir lo que se quiera. Tenemos ya entrando en, en aplicaciones interactivas unos indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, que son una selección de indicadores de todas las fuentes que os he comentado, que se, que se acordaron en esa subcomisión como definitorias de la situación del Sistema Nacional de Salud, con mucha discusión, mucha discusión. Yo no se me olvidará nunca las horas que echamos para ver si era la esperanza de vida en buena salud o libre de discapacidad. Porque aquí y allí no se apeaba nadie de la burra, cada uno defendía lo suyo. Al final se llegó a un consenso, seguramente no son todos los que están, ni están todos los que son. Son 157 indicadores. Pero sí que nos dan una idea de qué, qué pasa en nuestro sistema y qué pasa en nuestra comunidad autónoma. Porque están. Eh, los 247 indicadores clave eh, tienen un subconjunto, que es el que os comento, que es, el, que es fundamentalmente el que hay informe sobre él, que nos, que nos están indicando, eh, están, eh, están recogidos y agrupados por estos conceptos que veis. Yo os decía, eh, tenemos que saber si estamos todos, eso lo sabemos por tarjeta, tenemos que saber si es accesible, tenemos que saber si es eficiente, tenemos que saber si tiene calidad. Bueno, estos indicadores clave pretenden dar un poquito de luz sobre todo eso, porque dar, dar información cer absolutamente cerrada es un poco menos que imposible, pero pretenden hacer, darnos un proxy a cómo vamos. Bien, eh, ahora también os comentaré cómo se entra. Bueno, pues esa es la tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus ajustada por edad y cómo ha evolucionado desde 1990. Hasta 1919, que es la última cifra. Creo que la primera semana de diciembre sale ya la mortalidad por causas de, de noviembre, perdón, de la mortalidad por causas del INE. Mirad cómo ha descendido la mortalidad prematura por diabetes mellitus. Algo estaremos haciendo. No solo sanidad, pero algo estaremos haciendo. ¿Podemos considerar un, un indicador de resultados? Pues hombre, igual sí. Igual sí. ¿Que ¿En cuánto estamos contribuyendo? Bien, esto lo tenemos por comunidades autónomas, lo podemos dibujar en araña, lo podemos dibujar en barras, lo podemos dibujar en mapa, lo podemos dibujar como queramos. Y podemos incluso combinar dos variables en, en algunas gráficas que hay de correlación de variables. Esto es el mapa. Estamos, seguimos hablando de. Este es el gasto sanitario, por ejemplo. Eh, gestionado por las comunidades autónomas, no es el gasto sanitario total, sino que este es el gasto sanitario gestionado por las comunidades autónomas eh, por habitante, eh, por habitante protegido. Ah, se me ha olvidado deciros que en la base de datos de tarjeta también están las mutualidades privadas, porque la ley de cohesión y calidad dice que todo el que esté atendido por dinero público, y los de las mutualidades privadas están atendidas por dinero público, han mantenido una pequeña aportación en la cuota final de mes para justificar la existencia de ese régimen, pero esencialmente está pagado de las arcas del Estado. Están también en la base de datos. Está Mufase completo, Isfas está entrando y Mujeju, esperamos que antes de final de año estén los dos y tenemos absolutamente a toda la población, por eso os decía que era la base poblacional más grande. Bien, como veis, aquí tiene un menú a la izquierda eh, que, que estamos viendo por pues, sociodemográfico, bienestar, mortalidad, eh, y ahí se van desplegando los indicadores del combo de los indicadores clave. Pero además hay unos informes, tanto nacional como autonómico, que te hacen la extracción de ese subconjunto, de los principales indicadores clave. Este es el nacional, te presenta la cifra, el año que se tiene, el último año que se tiene, la evolución temporal. Desde que, desde que se recoge el indicador, el valor por sexo en el caso en que se disponga por él, los rangos mínimos y los rangos máximos entre comunidades autónomas y el rango intercuartílico entre comunidades autónomas. En cada comunidad autónoma lo que sale es el valor medio nacional y hay, una, hay un diagrama en, en caja donde sitúa a la comunidad autónoma en función de, donde, de, de cuáles sean sus cifras. Bueno, este es el porcentaje de gasto en atención primaria. En indicadores clave podríamos pasarnos varios días y yo espero que vosotros le saquéis rendimiento. Esa es la media de España y luego las comunidades autónomas. Eh, pues como veis, Andalucía en el gasto per cápita eh, estaba en una situación baja en el gasto general, de gasto público de comunidades autónomas. Sin embargo, en atención primaria le destina más porcentaje. Que otras comunidades autónomas como por ejemplo pues la última de, de la derecha es madrid que tiene un gasto per cápita en la media más o menos del estado y sin embargo atención primaria pues le destina menos dinero portal estadístico eh, aquí eh, habéis visto que hay algunas de las cosas como el barómetro sanitario la encuesta nacional de salud que además de bajarse el excel que además de ver los gráficos que están preconfigurados se puede trabajar en el portal estadístico con ellos y de la misma manera, la mortalidad por causa de muerte, con tasas ajustadas, que es el trabajo que hacemos en el Ministerio, ajustadas por edad, eh, porque insisto que esta estadística es del INE, la mortalidad fetal tardía infantil, que también la trabajamos en el Ministerio, y el sistema de información de atención primaria, tanto el que nos da cuenta de los recursos y actividad de la primaria, como la BDCAP, que es la base de datos clínica. Lo mismo de atención especializada o hospitalaria el CIAE, que nos da información sobre recursos, actividad y gasto. En este caso sí tenemos ahí el gasto. En el de primaria, el gasto os he comentado que todavía no. Y el rae que eso es un clásico y que todo el mundo lo conoce, que nos habla de la morbilidad atendida y de la variabilidad de la práctica clínica en los hospitales, de la misma manera que la BDCAP nos habla de la variabilidad de la práctica clínica en la atención primaria. Por ejemplo, la BDCAM nos dice a cuántas pacientes hemos derivado y a qué especialistas y qué medicamentos le hemos dado a una misma patología. Bien, el barómetro sanitario os decía que se puede consultar aquí también y los datos de población. Bueno, pues, eh, por ejemplo, ahora que está en tanta discusión, mirad, esto es por comunidad autónoma, pero se despliega hasta área sanitaria o distrito o comarca, según se llame en cada sitio, el, el número de profesionales con menos de 500 tarjetas, estos médicos de familia, entre 501 y 1000, 1001 y 1500, 1501 y 2000 y más de 2000. Esto creo que es una herramienta importante cuando se está mm, trabajando y diciendo y, y cuando hace falta una revisión importante de cargas de trabajo para saber de verdad con las nuevas maneras de ejercer la profesión. ¿Cuántos médicos hacen falta o cuántas enfermeras hace falta? Bien, eh, personas con problemas de salud. Pues esta, nos, esta, esta es la base, este es el portal estadístico, hemos entrado en la BDCAP. Veis a la izquierda todo lo que se, los casos por mil personas asignadas, los casos por mil personas atendidas, el número absoluto de personas con problemas de salud. Y luego, inferido a población, personas con problemas de salud eh, en números absolutos y personas con problemas de salud en números relativos. Por aparato, por sección, por el propio problema de salud, a veces tenéis que tener un poco de paciencia porque buscan toda la lista tabular, incluso la extensión. Problemas de salud crónicos, los que es, eh, los agrupa por categorías, incluso nos dice... ¿Cuál es la media de problemas de salud crónico que tienen las personas de un determinado territorio? Año, sexo, edad, comunidad autónoma, tamaño de municipio, país de nacimiento, nivel de renta, situación laboral y el filtro ese de problemas de salud que hay unos seleccionados que, para, que preconfiguran los informes más rápidamente. Aquí lo que estamos viendo pues es eh, de los problemas que hay, pues, eh, 200.000 personas pues, tienen el abuso crónico de alcohol, por ejemplo. O, pues, eh, un millón de eh, eh, trastornos depresivos y depresión: un millón ochocientos cincuenta y una mil personas registrado en su historia clínica y inferido a población. Aquí me parece, no sé cuál he sido, no sé qué he elegido exactamente, si son personas, sí, yo creo que, yo creo que es inferido a población, pero bueno, lo, lo trabajáis y lo veis. RAE CMBD, el gran clásico, el book insignia del sistema sanitario público. Bueno, pues eh, recoge información tanto del sistema público como del sistema privado. Sabéis que todos los hospitales privados es, están en Plan Estadístico Nacional y tienen la obligación de reportar su CMBD a través de las consejerías, que son las primeras que tienen que trabajar esos datos, porque son las responsables de que la asistencia de su comunidad autónoma sea correcta. Información general, diagnósticos principales, diagnósticos de hospitalización, procedimientos, eh, grupos relacionados por el diagnóstico y un glosario. Para lo ambulatorio, hospital de día, procedimientos y cirugía mayor ambulatoria, lo mismo. 81.452.000 altas hospitalarias tiene este sistema de información. Todas las altas hospitalarias con su CMBD correspondiente, con su conjunto de datos que todos conocéis, desde el año 2000, ¿eh? por remontar, porque el CMBD se dispone de datos de antes, pero normalizadamente desde el año 2000. Bueno, pues datos por comunidad autónoma, por grupos de hospitales, los números de casos. El CMBD yo creo que es algo bastante conocido por todo el mundo. Eh, esto bueno estos, estos son eh, esto está repetido perdón, esto está repetido bueno veis a la izquierda que está el ambulatorio como os comentaba que tiene una serie hasta el 2015 que se usaba la CIE 9 y otra serie a partir de 2016 que se utiliza la CIE 10 y hay una serie histórica que de los principales problemas de salud ha mapeado CIE 9 y CIE 10 y tiene toda la serie histórica del CMBD. Los datos se pueden descargar en Excel, en CSV, en, en Word, en, 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 en PowerPoint, en lo que queramos. Tiene gráficos, como veis, tabla y gráficos. Y, y bueno, pues ahí, ahí lo veis. Eh, ahí lo veis. Pues esto, por ejemplo, son diagnósticos principales del año. Es que no lo veo, del año. 2000, 2019, que es el último. Ahora mismo estamos cerrando CMBD, cuesta cuesta mucho y con la pandemia ha costado mucho más actualizar. Bueno, pues por ejemplo, aquí vemos por tipo de hospital, agudos, larga estancia, que ya se empieza a recoger porque el plan estadístico lo establece. Eh, como veis, pues ahí estamos programado o no programado y hay unas diferencias importantísimas desde costes hasta estancia media. Todo esto os lo traigo para llamaros la atención y que exploréis, ¿eh? porque la verdad es que es un rollo así verlo todo seguido. Mirad, el programado y el no programado. Pues el no programado, la estancia media, es de un día y pico más. El coste es de 4.500 y, y el coste medio del APR programado es de 2.184 euros. Bueno, el CMBD tiene un sistema de indicadores avanzados que lo que hace es que ajusta por una serie de variables. Eh, a través de un sistema que emplea redes vallesianas para poder ajustar... Eh, es el único instrumento de benchmarking que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Realmente estamos preocupados porque solo llega hasta 2018 y estamos ahora intentando eh, avanzar con 2019, con lo que nos ha llegado y que nos llegue cuanto antes 2020, porque realmente es muy importante... Esto ajusta por edad, por gravedad, por tipo de hospital, por si el ingreso ha sido urgente o programado, eh, por la comorbilidad que se tiene. Y entonces eh, lo que, de lo que nos está hablando es si mi estancia media de un paciente eh, que tengo ajustado está en el rango medio o de los de mi grupo de tamaño de hospital, de mi comunidad autónoma, del total de España, pues me puedo ir comparando cómo voy trabajando. Bueno, esto, por ejemplo, perdón, llega al 17, es el 18 y el 19 lo que tenemos ahora que cargar. Esto, por ejemplo, pues es eh, las hospitalizaciones potencialmente evitables, utilizando el, el, el indicador de OCDE. De aquí sale bastante información para OCDE. Este, en este caso, por EPOC. Bueno, pues entonces vemos, vemos la tasa, vemos el, 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 altas en el numerador, la tasa ajustada. Y la, y la estancia media. Y a partir de ahí empez podemos empezar a desplegar y llegar a analizar todas las variables y todos los ajustes que nos ofrece el ICMBD. Bueno, si ya queremos bajar a la mina, y ya dejo de atacaros del todo, del todo, del todo, pues entramos en el portal estadístico del Sistema Nacional de Salud y nos bajamos los microdatos. ¿Qué microdatos nos vamos a encontrar? Vamos a ver si puedo entrar. ¿Qué microdatos? nos vamos a encontrar que no nos los podemos bajar automáticamente. Pues aquellos que necesitamos anonimizar antes de darlos. Si veis, este es el banco de datos del Sistema Nacional de Salud, eh, el barómetro, la encuesta europea, la de salud en España, la estadística de hospitales, la de centros de, de atención especializada. Y hay que solicitar el Índice Nacional de defunciones, Ahora os comento lo que es, tanto los de la BDCAP como los del RAECMBD. ¿Por qué? Porque eh, si imaginaros una provincia, que es el nivel al que se da, eh, tiene un hospital y hay un paciente con una enfermedad que solo hay un caso, pues posiblemente eso lo tengamos que agrupar eh, con otros pacientes o con otros hospitales para que no se acabe identificando que es el Eustaquio de Calahorra. Entonces, eh, estos necesitan. Ya estamos buscando y no damos con la fórmula para intentar seudonimizar y, y que se puedan descargar libremente los datos, porque esto a nosotros lo que nos da es trabajo. Y con la BDK, pues pasa lo mismo, pero estamos intentando que su descarga sea automática también. Entonces, os comentaba esto en el portal del Ministerio. Una vez que se pasa lo del coronavirus? Hay una cosa que se llama datos sanidad y servicios sociales, que lo pusieron de apellido porque éramos el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y había que ponerlo. Pero datos de servicios sociales, ahí no esperéis encontrar. Este es el díptico que os comentaba que encuentra el turista. ¿De acuerdo? ¿Sabes pues si soy capaz? Bueno. Tanto que, que me he ido. No voy a cerrar las pestañas porque si no. Esto es lo que encuentra todavía el turista, porque aquí vas desplegando y lo que te sale es lo del díptico, pero solo que si vas pinchando. Voy a poner las gafas porque es una estupidez ver. Te va llevando a datos más granulares hasta que al final lo que te lleva es o a los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, justo en ese indicador que tienes, bueno, me dice que no es seguro además, o sea que... Bueno, mientras carga o a la propia encuesta nacional de salud o la encuesta europea de salud. ¿Eh? Y ahí sigues desplegando y te lleva o al Excel o a las aplicaciones interactivas o a los propios microdatos. Vamos a ver, los indicadores clave aquí siguen. Bueno, vamos a ver si me deja. Si vais abriendo cada uno de ellos, se puede ir profundizando en ese sistema. Pero quien busque algo más rápidamente. Pues aquí ya empezamos a hablar de exploradores. Últimos datos, los indicadores clave, el informe anual del SNS, que es un, también un epítome del sistema de información, el análisis de la actividad asistencial, la sanidad en la UE, que es de donde ha salido esa transparencia que os comentaba del gasto eh, per cápita y la, y la esperanza de vida, pero que ahí tenéis comparados los indicadores de España con los del resto de la Unión Europea en una aplicación interactiva muy sencillita bueno, el decálogo de protección de datos de personal para el personal sanitario y administrativo, porque estamos tratando de datos de salud, y el calendario de difusión. Y aquí vamos por temas, salud y estilos de vida, y cuando se despliega te encuentras las encuestas de salud, las Ibes, las encuestas de salud que tengan las comunidades autónomas, las drogas, los indicadores de estado de salud que es un informe elaborado y el informe de crisis económica y salud en España, las esperanzas de vida la mortalidad, el medio ambiente, toda la información que hay relacionado con esto. Y así, pues se va, así se va avanzando en este sistema de información. Los indicadores clave que os comentaba, como veis, bueno, hay unas distracciones de uso del indicador. Eh, esto se ha quedado de alguna otra vez. Pues no sé, si queremos ver cualquiera pues yo qué sé, el gasto, por ejemplo, ya que estamos en un máster de economía de la salud, pues qué indicadores, y os voy a decir, que, pues el gasto sanitario total por habitante o el gestionado por las comunidades autónomas, porque este no está territorializado, pues es, es el que os he enseñado. Pero, por ejemplo, el gasto sanitario en los servicios de atención especializada. Vale, pues ahí. Como veis, nos lo da en tablas, pero nos lo da en gráficos y nos lo da en mapas, que los coloreamos como queremos. Podemos copiar el enlace y nos lleva exactamente a este mapa y nos lo podemos descargar. En, y además se pueden descargar todos los indicadores clave. Eh, ahí, perdón. En esa barra de utilidades se pueden descargar todos los indicadores clave. Os decía, y con esto ya os aseguro que termino, los informes por comunidad autónoma, que a mí me parecen francamente interesantes. ¿De dónde salen? De aquí. Resúmenes. ¿De acuerdo? Y esos resúmenes, como veis, por defecto sale el nacional. Pero... Si nos vamos al perfil comunidad autónoma, pues por defecto nos sale Andalucía, que para eso es la A. Y entonces, como veis, se puede exportar. Lo que no sé es por qué no nos sale todo seguido, pero os aseguro. Bueno, como os decía antes, el valor de Andalucía del personaje... Ah, porque tengo seleccionado gasto, perdón, perdón, perdón. Perdón, un momento que es que me parece que sí que es interesante que esto lo conozcáis. Tengo uno seleccionado y entonces... Ya está. Como os comentaba, pues bueno, esto es Andalucía. Entonces, bueno, tenemos desde el índice de dependencia hasta y su evolución temporal. A veces no es muy amigable, pero bueno. Bueno, es que, no, es que no está saliendo, perdón, es que no le están saliendo las cajas, está pasando algo, no sé si será ahora. Eh, estaba saliendo la información que está por detrás. Como veis, pues aquí eh, se, eh, además os vais posicionando y se van viendo los valores. Eh, la esperanza de vida al nacer en Andalucía, dónde está posicionado Andalucía. La tasa de mortalidad prematura por enfermedad vascular cerebral ajustada por edad. Pues, como veis, es superior a la media del, del SNS. Eh, en fin, podéis ir viendo vuestras virtudes y, y vuestras no virtudes. Eh, pues, mira, la incidencia de tuberculosis es mucho más baja aquí. Eh, la prevalencia declarada de trastornos mentales en población adulta, pues, esto que ahora mismo es algo que está preocupando seriamente. El. Eh, en la i tenéis de cuándo son los datos, de acuerdo. Además de que se ve posicionándote encima o la prevalencia de obesidad, pues como veis aquí también, pues hay que trabajar más y hay que ponerse más a, al nivel. Entonces yo espero que esto sea una herramienta que os pueda servir. Perdonad el, am el ametrallamiento. Eh, yo lo único que me gustaría es que esto os anime a navegar. Y ahora pues quedo absolutamente a vuestra disposición para comentar lo que queráis, si es que os ha quedado un poco de fuerza después del rollo. Bueno. Buenas tardes. Sí. Bueno, eh, primero darte las gracias. Segundo, a mí me ha encantado, me ha encantado. De hecho, me ha sabido muy poco a mí. No sé a los demás que están de dos días y mañana es que mañana empiezan las clases a las ocho de la mañana, no. Pero y, y, y hay una cena y después de la cena tienen que estudiar su presentación, la documentación. Esta noche, después de cenar y entonces a mí entonces me parece a mí me ha parecido apasionante yo he aprendido mucho y voy a abrir turno para que hagáis cuestiones preguntas y tal pero sí me gustaría hacer dos o tres observaciones la primera con la conferencia magistral que ha hecho Mercedes con esa base de datos con esa... sí y además la ha contado en el tiempo que la ha contado. Eso es, eso podía, eso, podía, vamos, eso podía haber estado hasta mañana a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que no estaremos que ir a cenar. Y claro, se quedaría. Que nadie me diga que no tiene ideas para hacer un TFM. No quiero a nadie huérfano de TFM. Ya se lo comentaba Puerto. Si alguien viene diciendo no sé de qué hay que hacer los TFM, se le da a la página web. Y dice pues entretente criatura, la guardia que tengas, que te la tendrás tranquila. O sea, porque es un TFM, no se pretende que os demos el premio Nobel. Este viene después, damos el TFM y después decimos, oye, pues mira, yo hablas con Mercedes que quiero hacer una tesis doctoral y obtener un premio Nobel de economía o de medicina o de lo que sea. Aquí, un TFM simplemente... Yo, a mí se me se, según he, iba hablando se me van ocurriendo TFM ta 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 para cinco adiciones no para una pero entonces por ejemplo lo último que ha puesto porque estamos hablando de un TFM y además ella claro, tiene un cargo de autoridad y tiene que ser uh, discreta pero yo veía eso y yo decía hombre yo cogería un conjunto de indicadores asociados con algún tipo de asociación selectivo y me cogería Andalucía me cogería Cataluña, me cogería Madrid, me cogería Euskadi, un régimen foral, y diría, ¿qué pasa? Porque además lo único que tengo que buscar es correlaciones, si queréis, ¿no? son pocas, como son pocas comunidades, salvo que utilice datos muy micro, meterse en una regresión es complicado, porque tenemos 17 unidades, eh, es difícil regresar, pero correlaciones, las correlaciones son más agradecidas. No hay causalidad, pero tú tienes... He dicho un ejemplo, pero luego según vas descendiendo granularmente en la mina, te van apareciendo muchas ideas. Por lo tanto, yo creo que si todavía algunos tenéis problemas, ahí tenéis. Pero segundo, algunos de los TFM que yo sé que estáis eligiendo para antecedentes, para discusión, para reforzar vuestro caso micro, la base de datos esta es una fuente fantástica. Era el primer comentario que quería, discúlpame que te quite, pero es importante. Es decir, los TFM y tal. Creo que es importante. El segundo comentario es que, según ella iba hablando, yo automáticamente en mi cerebro iban apareciendo doctorando y becarios que tenemos en el equipo de investigación y cargas de trabajo que les voy a dar para ir explorando distintas cosas. Yo iba pensando, yo iba pensando esto, vale, pues este. Varios fines de semana, sin fines de semana. Para explorar este dato y a ver si me lleva a los resultados que yo quiero. Y si no, pues ya le pongo un WhatsApp. Mercedes, llevamos tres días y resulta que no es lo que. Lo segundo era porque me parecía importante. Bueno, pues estos eran básicamente los dos comentarios. Porque luego ya hay muchos comentarios sobre análisis concretos de esta inmensa base de datos, sobre debilidades, sobre dificultades de los sistemas. Pero entonces, ya si abro yo. Sé que tenéis necesidad de iros a maquillaros, como os han enseñado esta mañana, ¿no? pero yo creo que abrimos y aprovechamos que Mercedes está aquí para que le hagáis preguntas, comentarios, halagos, preguntas incómodas, que ella tiene perfecto derecho a no responder. Así que, tenéis la palabra. ¿Ninguna? Se quedado Luego no no preguntéis. Oye, y esto cómo lo uso para TFM, porque te diría. Haberlo preguntado? Ah, perdón. Gracias, puerto. Aquellos que estáis conectados uh, por streaming también podéis hacer preguntas, comentarios, n. Simplemente hablando, porque yo creo que se oye directamente. Si me estáis oyendo y si hay alguien conectado, claro. Sí, no, no, eh, no se oye, pero eh, que levanten la mano y yo les doy paso. Ay, gracias. Hay alguien conectado, tú sabes si hay alguien Tenemos con... a, a seis personas conectadas. Bien. Sí. Pues entonces, cualquiera de las seis personas, pues de acuerdo. Muchas gracias. Eh, Había una palabra ahí. Bueno, gracias, a... ¿Qué pasa en el privado De odontología. ¿Y qué pasa con esos servicios ¿no? que, que sabemos que, que, que están fuera ¿no? de, de lo público y de estos indicadores? ¿no? Si hay, por ejemplo, el tema de prestación de servicios, alta el número de, de, de pacientes. Es decir, si yo, por ejemplo, que necesito hacer, acceder a esta información más especificada de odontología, si sí la voy a poder encontrar también. Eh, si busco, por ejemplo, pues, pues, no sé, cirugía... O de más o, o implantología, o tratamiento de ortodoncia, o, o no sé, o caria simplemente, ¿no? no, entonces, ¿no? Pues esto vale. Gracias. El sector privado está incluido en toda la hospitalización y además se puede analizar separadamente, es decir, tú pides solo provisión privada y además lo analizas por dos variables una, porque su patrimonialidad sea privado y otra, porque trabaje o no trabaje para el Sistema Nacional de Salud, o sea que puedes hacer que puedes hacerlo de las dos maneras tanto en el Sistema de Información de Recursos, Actividad y Gasto uh -huh. como en el Sistema de Información del CMBD ahí está, ahí está toda la, la misma casuística o sea, la, la, la misma recogida que se hace de las altas de los hospitales públicos se hace de todo el sector privado. Eh, es plan estadístico nacional, os lo comentaba antes, y por lo tanto existe la obligación de los hospitales de informar. Y es muy curioso y es muy, es muy interesante ver la, los costes, eh, ver cómo se distribuyen los profesionales entre el sector público y el privado. Eh, pues por ejemplo, la relación médicos-enfermeras que hay en un sector y en otro, depende del tamaño del hospital, depende, puedes clasificarlo de muchas maneras. Si tú pides datos, eh, los pides exactamente igual que los pide eh, Virgen del Rocío. Ya. O sea, quiero decir que nosotros ahí no distinguimos, estos datos los paga el erario público al que tú contribuyes y tu empresa contribuye. Y entonces nosotros los datos los damos igual al sector privado, público, académico, eh, el que sea. Con las reglas de anonimización, es decir, tú, yo te puedo decir si tú tienes un hospital de 200 camas y dices quiero saber lo que hacen los otros hospitales de 200 camas, pero no te voy a dar sus nombres porque me debo al secreto estadístico y porque les estoy exigiendo obligatoriamente que me den los datos a cambio de preservar su identidad, si no, no nos darían el gasto, por ejemplo. Ni, no. la, ni el público tampoco, ¿eh? o sea. Pero que no se limita al ámbito hospitalario, también es de las clínicas privadas, como una clínica dental. Es que pues, del le... bueno, yo como llevo la responsabilidad no sé de, de, de una qué clínica manera... ambulatoria te refieres. No, una clínica dental. Una, clínica, una dental. clínica dental. Es que hay sectores que no tenemos bien estudiados. Por ejemplo, has visto la consulta externa de, ni de pública ni de privada. Es, eso mmm, nos va a tener que ayudar mucho la tecnología. Eh, entonces eh, no se está recogiendo, es, eso es un gran hueco, se me ha olvidado deciroslo. Por ejemplo, ahora por, eh, se está recogiendo la atención urgente. Yeah. Pero todavía las consultas de especialidades, las consultas odontológicas, los eh, el, por ejemplo, los centros de radiodiagnóstico sí se recogen si sí dependen de un hospital, yeah. tanto público como privado, pero si son una entidad sola, salvo que esté concertada por la pública. Esos centros no se recoge, es decir, todavía nos falta completar todo el panorama. Entonces, eso, pues, poco solamente, a poco... Solamente tenemos las de ámbito la sectorial, ¿no? La que elaboramos nosotros el, con claro. el Consejo, con la industria, que es con quien al final. Claro, bueno. hombre, tenéis eh, algunos procedimientos odontológicos eh, que se puedan hacer ambulatoriamente en hospitales, por si queréis ver el coste, por si queréis, por si queréis ver el peso de, del CGRD. Eh, y poderlo comparar con los vuestros, pero no está incluido el sector ambulatorio, pero insisto, ni de público ni de privado excepto cirugía ambulatoria, hospital de día para procedimientos, tratamientos oncológicos, endoscopias que se permanece solo un día etcétera, no, todavía no hemos llegado, pero gracias muchas gracias por uh -huh. por darte cuenta, porque además es que nos lo había dicho que no, que, que esto no es el ojo del gran hermano yeah, yeah, yeah. Eh, gracias. ¿Más preguntas? Sí. Eh. Pero no te oyen los que están en eh, streaming. Bueno. Simplemente una pregunta que, que se repite. Cuando uno analiza cualquier base de datos, producen acá la salud, veo muchos datos de todo, pero de lo importante no hay. Porque no hay datos de, resultados de salud que realmente nos muestre qué es lo que estamos haciendo y qué estamos aportando a la salud de los españoles en este caso. ¿Por ejemplo? Pues no sé, el cambio en la morbilidad, en la disminución del número de infecciones, la mejora de la calidad de vida, de la deambulación. Mil datos que, que pueden aparecer porque nos sale cuántas prótesis se han puesto. Eso sí lo podemos saber. Sí. Y, y cuántas, cuántas cirugías de una hernia se han hecho. También. Pero ¿cuáles realmente han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos? En los PROMS, esto es lo que os comentaba yo, que se empieza ahora por primaria, porque es bastante complicadito. Hay ya muchos hospitales que están trabajando en PROMS. Yo conozco, y perdonadme porque vivo en Madrid, a pesar de que no soy de Madrid, el 12 de octubre está trabajando, me parece que es cáncer de colon, cáncer de mama y no sé qué otra patología, resultados en pacientes. Eh, el, el proyecto Paris que os comentaba, ese es el de resultados en pacientes. Es decir, nosotros podemos decir, hemos atendido a no sé cuántos pacientes, le hemos puesto una prótesis de cadera, hemos tenido una estancia media de no sé cuántos, nos han reingresado, que también lo tenemos aquí, no sé cuántos. Eh, qué bien, lo hemos hecho. Nos ha costado no sé cuánto por paciente, estupendo. Ahora, ¿qué nos falta? Preguntarle al señor, usted lleva una vida de calidad. Eh, le hemos atendido bien eh, se siente puede hacer las actividades de la vida diaria esa es los prompts que os ponía yo con intermitente porque no hemos, porque estamos toda, eh, empezando estamos empezando y se tardará en hacer algo generalizado hay muchas iniciativas muy interesantes y algunas ya han llegado a conclusiones pacientes con los tomizados, lo que te comentaba de cáncer de colon por ejemplo sé que lo está haciendo el 12 de octubre y más hospitales y perdonadme que ahora mismo no recuerde ninguno de Andalucía pero es posible que también pero de una manera generalizada, eh, mira, cuando os contaba que desde 2003 es obligatorio participar en la base de datos de población protegida del SNS, y os contaba que la última comunidad autónoma entró en noviembre de 2010. Esto, para el que tenga prisa, vamos un poquito mal, porque es difícil poner a todo el mundo las prioridades, muchas veces los recursos, pues no son los que nos gustarían a todos. Eh, pero eso, esos resultados finales en salud, en pacientes, es ese sistema. Y os decía a lo largo de la charla que todos los resultados a los que podemos llegar suelen ser intermedios. Lo que pasa es que a mí un diabético bien controlado me parece un resultado intermedio muy final. Un diabético que no tenga, que no tenga retinopatía diabética, que se saca también de ahí. ¿Cuántos hemos tenido con retinopatía diabética? ¿Y cuántos en esta comunidad? ¿Y cuántos en esta otra? ¿Y cuántos en este área? ¿Y cuántos en este otro? ¿Qué hemos hecho diferente? Son diferentes los pacientes. Y no son resultados finales, pero son resultados que nos orientan mucho. ¿Cuántas personas hipertensas tenemos controladas? ¿O cuántas personas nos han reingresado por una misma patología porque les hemos dado un alta muy precoz? ¿Qué estancia media han tenido esas altas? No son finales. Los finales son los, esos que os he enseñado. ¿Cómo va bajando la mortalidad ajustada por edad por diabetes? Y ahí, entre todos, habremos influido todo el sistema. Y eso lo puedes obtener de cardiopatía isquémica, de cualquier patología. Tú te metes en la mina y lo vas sacando. Nos proponemos este año eh, empezar a hacer unas herramientas un poquito más amigables, porque estas a los que las usamos nos parecen amigables, pero al resto del mundo les parecen menos amigables. ¿Más cuestiones? Sí. Eh, es otro ámbito diferente al de los datos agregados que hemos visto, pero algo que a los que somos clínicos y tenemos eh, consulta y, sobre todo, urgencias. ¿Cuándo podremos acceder a las historias clínicas de otras comunidades? Por ejemplo, en Cádiz, que recibimos en verano gente de todas las comunidades, nos vemos locos para saber antecedentes, tratamiento, etcétera. Pues teóricamente ya si entráis en la página y además vamos a entrar porque creo que merece la pena para que veáis la situación de la situación de sí. se va a acoplar. Mira, eh... cuando cuando se entra aquí además de esta entrada de datos Digo por favor, por... Preto. por favor, ¿podemos pasar a este micro? Vale. Tenéis aquí una cosa que se llama interoperabilidad. Vale. La tarjeta sanitaria, la historia clínica, la receta electrónica. Si entramos en historia clínica, eh, vamos a ver. No, pero es que quiero entrar a hacer, no. Sí, pero eso es para entrar, eso es para entrar con un, Se necesita un certificado electrónico. O sea, os quiero decir de cuántas personas y, y, en, y, por, y por comunidades autónomas hay ya información clínica interoperable en los servidores. Y no tiene quien lo lea. A ver, vamos a ver, esperaros, que es que esto. No encuentro el, el enlace aquí. No. No, no, no. Esperaros un momento, que igual es aquí, ¿no? que hace bastante que no entro, no, creo que se nota, espérate, que está más abajo, tenéis razón. Vale. Mirad. Informe de situación. A 30 de enero del 21, tenemos ahora que actualizarlo. Todas estas comunidades autónomas, es decir, todas menos Cataluña, son emisoras y receptoras de informes clínicos normalizados. Cataluña solamente es emisora. Ellos no ven las historias clínicas de las personas de fuera de Cataluña, pero las de Cataluña se ven en el resto, cosa que estamos trabajando en completar en este momento. ¿vale? O sea, que mejor no irse de vacaciones a Cataluña. No, pues, pues, pues igual, mira, no, yo, yo a, 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 por... igual se daban más prisa. Tenemos ahora mismo información de 42.319.000 personas, información interoperable. ¿Qué información tenemos? Pues mirad, estas son, os decía que eran informes clínicos, la historia clínica resumida y el, la historia de atención primaria. Bueno, Andalucía tiene a disposición de los andaluces el, la historia clínica resumida para que se pueda ver en cualquier otro sitio de España. El informe de, de, el, informe de clínico, no, el informe clínico de alta hospitalaria. Y como es pionera, el resumen de paciente para la Unión Europea en bilingüe. Como veis, todas las comunidades autónomas, pues unas tienen todas, menos Asturias, que tiene otros informes, pero no tiene el resumen de paciente, que desde mi punto de vista es el más interesante, con diferencia, porque te cuenta alergias, antecedentes de interés, problemas activos y medicación en curso. Y eso es lo fundamental. Bien, pues de los andaluces tenemos tanto ese informe clínico de alta como la historia clínica resumida. ¿Qué se necesita para que se pueda ver en otros sitios o qué necesitáis los médicos andaluces para poder verla de fuera? Que tengáis una conexión en vuestro ordenador al sistema de historia clínica interoperable que exige un certificado digital. Y donde están encontrando las comunidades autónomas problemas es para dotar a todos sus profesionales de un certificado digital personal porque estamos entrando al servidor de otra comunidad autónoma a consultar una información que es muy sensible. Y entonces es donde se están encontrando los principales problemas. Pero os aseguro que se está trabajando incluso estos días con la Agencia de Protección de Datos en ver si puede haber otra manera de entrar en la historia clínica interoperable que sea con lo que exige cada comunidad autónoma para entrar a su propia historia. Que desde ahí, sin otra identificación del profesional, se pueda llegar al, al informe que está fuera de la comunidad autónoma. ¿Qué puede ver el paciente? Eh, todos los informes que tiene, también con certificados. Si tenéis certificado electrónico personal desde vuestra casa, entrad en el enlace, era este efectivamente: este, el acceso a historia clínica si entras por aquí entras en el del sas y como veis, si tenéis certificado electrónico a mí no me va a dejar seguir evidentemente ¿Eh? pero no que os enseñaba eh, es os explica un poco lo que puedes hacer como ciudadano consultar y muy importante, ocultar el informe que no quieres que se vea fuera de tu comunidad autónoma. Y tercera cosa que puede hacer el ciudadano es consultar quién ha entrado en su historia clínica. Luego, la historia clínica interoperable la protege el propio ciudadano. La Agencia de Protección de Datos no nos dejó poner el, el nombre del profesional y en, porque nos dijo que era un lío mantener esa, ese, ese fichero, pero lo que sí se ve es el servicio y la, eh, el, el centro y servicio desde el que se ha accedido. Si yo no he estado nunca en el hospital de Málaga y veo que ha habido un acceso desde el hospital de Málaga, en ese momento, en la misma hoja, reclamo. Bien, cuando intentas entrar... A ver, no está ahí el acceso. Aquí. El acceso, ¿ves? No me deja porque no tengo un certificado digital. Pero si tenéis puesto el certificado digital, pues entráis y veis toda la información que tengáis en cualquier punto que hayáis sido atendido y que haya puesto ya los informes a disposición del proyecto. En esto se basa, entre otras cosas, el que España pueda ir bastante a la cabeza en el proyecto europeo. Porque de previo teníamos ensayado esto para el Sistema Nacional de Salud, con el pequeño detalle. Es cierto que cuando empezamos con este proyecto coincidía con un cambio del DNI que todos pensábamos que iba a ser la solución y que cada profesional iba a poder entrar con su DNI que iba a ser muy muy usable, luego el DNI ha tenido muchas dificultades para usarlo como certificado, da mucha guerra, muchos profesionales dicen que no quieren usar su certificado personal para entrar como profesionales, yo eso creo que es discutible, pero bueno, de sensibilidades está escrita a la vida, ¿no? Entonces, pues ya os digo lo poquito que le falta. Hay comunidades autónomas, pues de Galicia, que todos los, todos los facultativos tienen certificado, eh, Castilla y León, eh, pues que entran con normalidad cuando el paciente eh, transeúnte se les presenta delante. ¿Dónde han solido ponerlo estas comunidades autónomas, excepto Canarias, que lo ha puesto en todos sus centros? Se suelen poner. Centros de salud y servicios de urgencias, porque es donde va la gente transeúnte, porque esto está pensado. No es, como veis, toda la información clínica, sino la básica de una persona desconocida que te pide asistencia sanitaria cuando se encuentra fuera de su comunidad autónoma. Esto es lo que hay hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Ya queréis iros? Bueno, yo lo único que quiero, bueno, agradeceros. Eh, la presencia en la jornada intensiva agradecer fundamentalmente a Mercedes la amabilidad que ha tenido y sí de todo, yo sí, sí me gustaría hacer tres comentarios y luego ya que termine y clausure bueno no clausure que os mande a, 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 a maquillaros para la cena la primera es que lo digo porque bueno, es que ha comentado yo, no, es que yo no reviento, no me enveneno. Ha comentado que, que, que el gasto sanitario per cápita andaluz que sí, pero que luego si comparamos vemos que Andalucía mete un 16% más que otras comunidades autónomas. Ya, pero es que un 16% de, un 16% de poco es muy poco. Y el gasto sanitario andaluz se mueve en torno a 1.240 y tantos euros per cápita. 1.250. Vale, gracias. 1, 3, 1, 3. No lo sé. Además, no creo que haya subido los datos. Tú estás hablando de presupuestos, pero los presupuestos mienten mucho. Y hay que ir a gastos de, hay que ir a gastos, a gastos de vengado, que son los que ofrece el ministerio. Y que los últimos, salvo a o omisión, corresponden a la liquidación del 2018. Sí, porque el principio de devengo. Que el principio de devengo. Porque es que los presupuestos, pero no aquí, los presupuestos engañan mucho, muchísimo. Tú presupuestas una cosa inicialmente que luego las partidas cambian. Y además es inevitable que cambien, porque los gobiernos tienen que tomar decisiones ejecutivas en mitad del ejercicio. No es una crítica, ¿eh? No es una crítica. Porque tú de pronto te das cuenta que tienes que meter dinero en educación o meter dinero en sanidad. Pero estás comparando gastos sanitarios per cápita con gastos sanitarios de otras comunidades, por ejemplo, de memoria, Euskadi puede situarse en 1.750 y tantos euros per cápita. Y esto es muy importante porque, aunque el dinero no lo es todo, el dinero importa. En términos de datos sobre acceso de información, fuentes de información, programas, etcétera, etcétera. No es lo mismo tener. 1500, 1600, aunque es verdad que no podemos comparar territorios pequeños con comunidades grandes, etcétera, etcétera, pero me, que tenía que apuntarlo. Segundo, que lo que ha comentado Mercedes y las imágenes que ha mostrado, ya algunas de ellas las vimos en el primer módulo, ¿recordáis? Quiero decir, yo abuso de su página, capturo imágenes. Y recordáis que mi presentación sobre el Sistema Nacional de Salud ya tenía varias imágenes de las que tú has puesto. Porque para eso están, ¿no? Porque las robemos sí, sí. Los, los profesores y las utilicemos. Eh, ese era el segundo comentario. Y tercero, incidir, y con esto termino y ya nos vamos, que yo creo que lo, la excelente conferencia que ha hecho Mercedes debería de inspirar en vosotros el utilizar esto como TFM o como manera de complementar los TFM que estáis está trabajando. No sé si Mercedes, aparte de darte gracias, quieres decirle algo. Nada, agradeceros vuestra paciencia porque esto es un... Así todo seguido es un atracón. Pediros que lo uséis porque un sistema de información solo mejora si se usa. Porque si no, no se le descubren los fallos. Podéis creeros que ha estado dos años sin que nadie dijera nada. Un cambio esencial que es... Hay una tabla en el sistema de información en el copago de farmacia, en el apartado de farmacia, que dice cuántas personas hay en cada tramo en, en cada tipo de copago. Y el de las mutualismos administrativos, sabéis que tiene un tipo de copago, que es el 30%, si es activo o si es pensionista. Toda la vida ahí estábamos dando los datos de la base de datos de tarjeta y entonces solo teníamos los públicos y eran 200 y pico mil funcionarios de las tres mutualidades las que había. En 2018 entra fase privado. En la base de datos y pasa a ser 1.200.000. Y a nosotros se nos olvidó poner el asterisco. Y entonces pasa el mutualismo administrativo de 200.000 en 2017 a 1.200.000 en 2018. La semana pasada una persona nos preguntó que por qué había habido este incremento. Lleva dos años puesto en la web o tres. Entonces eso a nosotros nos deprime. Nos deprime porque no nos permite mejorar. Entonces yo sí que os pido que si utilizáis el, el, el sistema de información, los fallos que veáis, estamos absolutamente a vuestra disposición y encantados. Si necesitáis que os soplemos un poco para el TFM de dónde se encuentran los datos, esta hora que no nos oye el profesor Martín, pues nos, nos escribís a Información Sanitaria, tenemos en la web nuestro, nuestro esto y os podemos también orientar un poco, decir dónde está, cuál es el link. Eh, y nada, muchísimas gracias Bien, Muchas gracias y yo estoy seguro que no lo ha dicho pero que lo piensa y si alguien tiene intención de hacer un TFM del tipo de en un subsistema concreto audit de ventajas e inconvenientes de ese sistema de información estoy seguro que ya no tendrá, vamos que eso dirá, oye vale, muchísimas gracias, nos vemos oh